Estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Clarita envió un mensaje a través de un video que le realizaron a toda la comunidad cartagüeña de agradecimiento, por supuesto, por esa cadena de oración que levantaron en su nombre con el objetivo de su pronta recuperación. Claire Euncoin, más conocida como Clarita, después de la situación que presentó hace una semana atrás y que preocupó a toda la ciudadanía, y luego de su recaída, esta vez apareció a través de un video enviando agradecimientos a todas las personas que se preocuparon por su estado de salud y levantaron una cadena de oración para su pronta recuperación. El video, grabado por Emma Vélez, veedora en salud y amiga incondicional de Clarita en el hogar El Buen Samaritano, claramente se le ve repuesta y con los deseos enormes de seguir ayudando a los abuelos de la ciudad. En este momento, Clarita le va a dar las gracias a la comunidad de Cartago por las cadenas de oración que han hecho para que ella vuelva al seno del hogar. En este momento acaba de regresar a casa después de haber estado en la unidad de cuidados intensivos en la UCIMED de Cartago. Ella personalmente quiere agradecerle a todas las personas que de una u otra forma hicieron oración para que ella pudiese regresar a casa. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conmigo durante esta enfermedad. Y también quiero decir que Dios les bendiga, porque él es el que yo sé que me ha hecho mejor. Y todas las personas que ha conocido y hasta desconocidos que han venido a decir que Dios les bendiga. Y todos los sacerdotes en todo el mundo que han dicho misas para mí, que estoy muy feliz y Dios les bendiga a todas las personas que se preocupan por nosotros. Y que el año que viene, que todos van a tener un feliz año y todo bueno para todos, que también que todos que tengan un año bueno, sin enfermedades, y que las enfermedades la aplasta uno, pero con Dios nos va a levantar, que Dios los pague a todos y que tengan un feliz día de hoy y también un año muy bueno con muchas bendiciones de Dios. Pero muchas gracias. Este agradecimiento lo da Clarita también para cada uno de los periodistas que de una u otra forma con la labor que hacen invitaron a la comunidad cartagüeña a que hiciera muchísima oración para que la salud de Clarita se viera muy buen estado y hoy lograr tenerla nuevamente con ese nacimiento de Dios a las 12 de la noche. Hoy prácticamente después de las 12 del día nace una nueva Clarita para seguir con esa labor tan especial. A cada uno de los periodistas, Dios les bendiga y gracias por haber hecho público que se necesitaba oración y que gracias a las cadenas de oración, hoy la tenemos de regreso a casa. Esta es nuestra madre, es la madre de cada una de las personas. Vamos a pasar a otras noticias. Preocupante el panorama de salud en la ciudad de Cartago con el reciente anuncio que ha hecho, por supuesto, la nueva clínica, la que antes era la Clínica del Norte. Recordemos que ya el sistema de salud en nuestro municipio está muy deteriorado con el cierre del Hospital Departamental de Cartago mientras se adelanta el proceso en lo que tiene que ver con la liquidación. No hay urgencias, ni siquiera en el hospital hay servicio alguno. Lo único que tenemos en este momento sería la clínica de Confandi, de la SOS también, los servicios que presta allí y lo que corresponde a la IPS, que es nivel 1. Pero si nos vamos a hablar del comunicado, y preocupante es el panorama que nos envía la Clínica Nueva de Cartago, indica lo siguiente: se informa a toda la comunidad en general de la ciudad de Cartago y sus alrededores que la Clínica Nueva de Cartago SAS, a partir del 2 de enero, no prestará más el servicio de urgencias. Solo se atenderá consulta prioritaria de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos y festivos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Continuará normalmente con los servicios de cirugía, hospitalización, consulta externa, terapia física, terapia respiratoria, laboratorio, entre otros servicios. Es una situación lamentable noticia para la salud que no para, por supuesto, de generar informaciones deplorables en nuestro municipio. Con este acontecimiento, reiteramos entonces, a partir del 2 de enero ya no se contará con el servicio de urgencias en la Clínica Nueva de Cartago, lo que antes era la Clínica del Norte. Vamos a pasar a otras informaciones. 1.500 es la nueva tarifa que usted pagará en los microbuses de la ciudad de Cartago. Así quedó establecido en el decreto municipal emitido por el gobierno local. La administración municipal emitió al cierre de la semana pasada las nuevas tarifas que comenzarán a regir en el sistema de transporte de bus urbano, más conocido como microbuses, en esta ocasión para la jurisdicción de la ciudad de Cartago.
De acuerdo al decreto número 134, donde se libran 8 puntos de análisis basados en las respectivas leyes que se rigen en los temas del transporte público urbano en las ciudades, se ha tomado la determinación de tasar el nuevo precio a partir de la fecha que están cobrando los colectivos. En la parte del decreto se puede leer que, considerando, punto número 3, que el artículo 365 superior dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, bien que los preste directamente o a través de particulares, pero que en todo caso el Estado mantendrá su regulación, control y vigilancia. 4. Que por virtud del artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial dado al transporte implica que esté siempre bajo la regulación del Estado y que las empresas de transporte público atenderán la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio. Que esta misma ley perceptúa en su artículo 30 que las autoridades competentes, según el caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas, función esta que se encuentra enmarcada en el decreto 172 del 5 de febrero del 2001, en su artículo 53, el cual establece: compete a las autoridades distritales y municipales la fijación de las tarifas del servicio público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxis y colectivos, las cuales se establecerán con sujeción a la realización de estudios de costos para la canasta del transporte. Por lo anterior, se decreta: artículo primero. Fíjese para el transporte público terrestre automotor individual en vehículos tipo microbús colectivo que opere en la jurisdicción del municipio de Cartago a partir de diciembre del 2015 las siguientes: 1.500 pesos, tarifa única. Artículo segundo. El incumplimiento de lo establecido en el presente decreto y las normas que lo reglamentan dará lugar a la apertura de los procesos contravencionales de tránsito y transporte a que haya lugar, sin perjuicio de las demás sanciones que se deriven de la acción u omisión tanto de los propietarios, conductores, como de las empresas. Con la calamidad sufrida el pasado 19 de diciembre en la ciudad de Cartago, cuando cayó un torrencial aguacero que terminó por destruir techos de viviendas, árboles, postes de la energía, generó daños en instituciones públicas e inundó varias de las casas de la ciudad, la administración municipal decretó la urgencia manifiesta en las últimas horas con el objetivo de destinar recursos para atender algunos de estos casos. El decreto 133, que se basa en 12 puntos de consideración con las estipuladas leyes para tal declaración, manifiesta en sus apartes que el decretar esta urgencia manifiesta en el artículo segundo, con la contratación, como consecuencia de lo anterior y dadas las circunstancias expuestas que demandan actuaciones inmediatas por parte del gobierno municipal, celébrense los contratos necesarios que permitan atender la emergencia a través de la construcción de las obras necesarias y el suministro de bienes, víveres y o servicios a las personas que resultaron afectadas como consecuencia de la emergencia y prestar el apoyo logístico necesario, los grupos de atención y prevención de desastres y a la colaboración presentada por parte de los diferentes organismos del Estado, tales como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Ejército y Policía, mientras es superada la emergencia presentada. Artículo 4 dice: traslados presupuestales. Durante la vigencia de la urgencia manifiesta, la Secretaría de Hacienda del municipio podrá hacer los traslados presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la entidad para garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las obras necesarias para superar la emergencia que se presenta. Y el artículo 5 manifiesta control de la contratación de urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en urgencia manifiesta, estos, el presente acto administrativo, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para que se pronuncie sobre ellos, dentro de la oportunidad establecida en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, la administración municipal tiene vía libre para proceder a brindar los respectivos apoyos a aquellos ciudadanos afectados por la pasada borrasca. Pasamos ahora a las noticias de interés regional que titulan los principales diarios de nuestro país en CNC Noticias. El País Público. Temperatura en el valle aumentará 4 grados en enero y febrero del 2016. La entrada a la fase de madurez del fenómeno del Niño originará que las temperaturas en el Valle del Cauca puedan aumentar hasta 4 grados centígrados en el primer bimestre del 2016, según el IDEAM. La tarde público. Derrochar energía también será multado. Igual a como se decretaron las multas para los derrochadores de agua, el Gobierno Nacional prepara las multas para los derrochadores de energía en el país. Según comentó el ministro de Minas y Energía, Tomás González,
Quienes estén desperdiciando energía tendrán que pagar mucho más por esta, para que estos recursos se les pueda ayudar a la factura a quienes sí están siendo conscientes, comentó en un medio radial. El espectador público. Con salario mínimo, gobierno va a terminar imponiendo una especie de dictadura fiscal. El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, aseguró que el aumento del salario mínimo para el 2016 será por decreto, pues no fue posible llegar a un acuerdo con los empleadores, y por su parte, Luis Alejandro Pedraza, del Centro Unitario de Trabajadores, dijo cuál sería el aumento del salario mínimo legal. Cable Noticias Público. Sismo de 5 grados sacudió el eje cafetero y Antioquia. Un sismo de 5 grados en la escala de Richter sacudió a algunos municipios en los departamentos de Antioquia, Chocó y Risaralda. El epicentro fue a 18,5 kilómetros en la cabecera municipal de Murindo, en Antioquia. El temblor fue a las 9:50 de la noche este lunes. Aparte de susto de los habitantes, afortunadamente las autoridades no reportan ni daños ni personas lesionadas. Vamos a pasar ahora a las noticias de interés nacional. Hacemos contacto en Bogotá. Ante la costosa compra de las nuevas instalaciones de la Contraloría Nacional, pues la red de veedores se ha pronunciado manifestando su desacuerdo. Todos los detalles nos los tiene Alejandra Manrique desde la capital de la República. Un saludo a todos los televidentes, y luego de que la Contraloría comprara el edificio más costoso adquirido por la institución pública colombiana, el director de la red de veeduría aseguró que el Contralor está descontrolado. El Contralor está descontrolado, está destornillado y en últimas está haciendo, manejando la plata de los colombianos como si fuera su patrimonio personal. Este edificio, digamos, excede las necesidades y requerimientos de la entidad, particularmente tratándose de un órgano de control que debió velar por la austeridad y economía en la adquisición de este inmueble. Se trata del edificio más lujoso de la ciudad y pago a unos precios de plenos de mercado, lo que significa que son abiertamente excesivos. Parte del arriendo se seguirá pagando a pesar de que se compre el inmueble, luego es un dinero también tirado por la ventana. Pensamos que, uno, dos, tres, la red de veedurías piensa que si el arriendo del inmueble en Gran Estación fue un problema, acá estamos frente a un desfalco abierto del erario público, a un abuso de las funciones contractuales del propio Contralor. La red de veedurías presentará la solicitud de investigación ante la Procuraduría, la Fiscalía y hasta la Contraloría. Desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique, Noticias RPTV. Muchas gracias, Alejandra, por la información. Nosotros vamos a la corta pausa de comerciales. Quédense con nosotros, televidentes, ya regresamos con más información.